Muy buenos días, familia del Club Militar. Mi nombre es Juan David Bondía, profesor de fútbol y profesor de gimnasio del Club Militar. El día de hoy vamos a realizar una rutina usando este elemento que se llama TRX. Un entrenamiento es un elemento que nos permite hacer un entrenamiento en suspensión. ¿Qué quiere decir suspensión? Vamos a tener solamente uno, máximo dos puntos de apoyo. Y el resto del trabajo lo vamos a ver distribuido. Con la cuerda, con este TRX. ¿Listo? Vamos a hacer una rutina para todo el cuerpo. Vamos a realizar trabajo de tren superior, abdominal y tren inferior. ¿Listo, familia? Espero que me acompañen. Voy a dejarles 10 ejercicios para que los puedan realizar en casa. Si por alguna razón no tienen este elemento, les voy a enseñar la adaptación con sillas de la casa. Sillas que tienen en sus casas, sillas del comedor, sillas normales, bueno, lo que tengan a la mano. ¿Listo, familia? Vamos a arrancar. Vamos a dejar acá una vez la sillita que vamos a hacer hoy. Vamos a arrancar y articular cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación de hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación de tronco suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Listo? Vamos a arrancar, familia. Si ustedes lo desean, pueden usar guantes de protección para evitar lastimarse las manos con el agarre del TRX. ¿Listo? Yo lo voy a usar para que quede un poco más cómodo el ejercicio. ¿Listo? Vamos a arrancar. Les dije que iba a dejar 10 ejercicios. Vamos a dejar 12. ¿Listo? Vamos a dejar 12 ejercicios en total. ¿Listo? Vamos a arrancar con el tren superior, familia. El TRX, para sujetarlo por las manijitas, ¿listo? Esto tiene una particularidad. El entrenamiento de suspensión, entre más horizontal esté la persona, más difícil es hacer el ejercicio. Si yo hago el ejercicio casi en una posición vertical, va a ser bastante sencillo, bastante fácil. ¿Listo? Si yo extiendo los pies hacia atrás y quedo en una posición más horizontal, el ejercicio se va a dificultar un poco más. ¿Listo? La resistencia la van a manejar ustedes. Yo no les voy a poner inconveniente con eso porque la idea es que vayan mejorando poco a poco. ¿Listo? Ahora sí, ejercicio número 1, familia. Flexiones o push-ups sostenidas en el TRX. Al igual que en la silla del ejercicio pasado, el limitante del piso en una push-up normal nos impide bajar a la profundidad máxima. En este caso lo vamos a poder hacer. Abrimos los codos, el pecho debe llegar un poco más abajo que la altura de las manos y vuelvo a subir. ¿Listo? Vamos a realizar una serie de 10 repeticiones. Y van conmigo. 3, 2, 1, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, vamos, 7, 8, 9, última, 10,
Muy bien, familia. Excelente. Trabajo para pectoral, fuerza en hombros también. ¿Listo? Vamos con el ejercicio. Voy a dejarles 4 de tren superior, 4 de abdomen y 4 de piernas. ¿Listo? Ejercicio número 2 para tren superior. Vamos a extender. Pueden apoyar los pies a una pared o estar en posición un poco más vertical. Vuelvo y juego, ustedes lo deciden. Vamos a realizar extensiones con los brazos al frente. ¿Listo? De esta manera. Fuerza y van a flexionar solamente el codo. Y extienden. ¿Listo? Van a realizar trabajo de tríceps. De esta forma. En el agarre, la cabeza debe llegar a la altura, debe mantenerse a la altura del codo, a la altura del brazo, y el codo debe hacer flexión. La mano debe tener el agarre arriba y realizar la extensión hasta quedar otra vez las manos a la altura del mentón. Este es el movimiento. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a realizar, familia? Lo pueden realizar como estoy yo, ambos pies atrás, extendido lo más horizontal que puedan y arranca. Listo. Otra opción es dar un paso más adelante y hacerlo un poco más vertical, más fácil. Sacando la cola hay más control. Un último es extender pierna izquierda o derecha atrás, la otra adelante para realizar un apoyo adicional y un control. Esto se hace por seguridad para no irnos de frente si nos gana el peso y no golpearnos. Y se realiza de esta forma. ¿Listo? Yo voy a hacer las 10 iniciales, como lo hice. Ustedes en sus casas lo pueden hacer como gusten. ¿Listo? Vamos. Ah, perdón, se me olvidaba. La variante con la silla. La primera variante con la silla eran los push-ups, que eso lo hemos visto en otro video. La segunda, esta segunda, lo vamos a usar. Una silla fuerte, firme contra la pared y vamos a hacer flexiones hacia abajo. Que los codos lleguen más abajo que la mano. Esto es un trabajo fuerte para el tríceps. ¿Listo? Esta es la variante con la sillita. Y van conmigo, se preparan. 5, 4, 3, vamos por 10 repeticiones. 2, 1, ahora, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente trabajo. Vamos a respirar. Tercer ejercicio. Vamos a realizar levantamientos como si estuviéramos haciendo levantamientos con la barra, pero con las manos apoyadas en los agarres del TRX. ¿Listo? La posición es en supino, acostados boca arriba, levantan cola y flexión de brazos. ¿Listo? Para este ejercicio pueden acortar un poco más el TRX, subirlo un poco más para que el desplazamiento, el movimiento sea más largo. ¿Listo? Lo vamos a hacer en este momento. Eso es. Estamos acomodando el TRX. Nos queda un poco más corto y poder hacer mejor el ejercicio. ¿Listo? Todos los TRX tienen un seguro para movilizar, para cortar o alargar la distancia de los agarres. ¿Listo? Un borroso, un estrese. Eso es. Muy bien, ¿listo? Aquí ya tengo mi TRX más alto. Puedo hacer el ejercicio un poco más cómodo. ¿Listo? De esta manera. Llevo el pecho a la altura de las manos y bajo. ¿Listo? La cadera todo el tiempo arriba. ¿Listo? Voy a explicar la variante, familia, para trabajar con las sillas. ¿Listo? Para trabajar con las sillas, con mucho cuidado,
van a colocar dos sillas firmes, listo, y van a sujetar por el espaldar. Se van a sentar en el piso con mucho cuidado, listo, y van a realizar la misma flexión de esta manera, con mucho cuidado, listo. Recuerden, fuerza en el abdomen, cola arriba, cadera arriba y fuerza en los bracitos. Listo, para esta también vamos a realizar 10 repeticiones. Listo, y van conmigo, se preparan. 5, 4, 3, 2, lo voy a hacer diagonal para que vean bien el movimiento. 1, cadera arriba, vamos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, familia, excelente. Siempre manteniendo velocidad y ritmo, extensión, flexión. Listo, controlan, no dejan desmonzar para no lastimar articulaciones. Muy bien, llevamos 3 ejercicios: push-ups, agarres, trabajo de martillo para tríceps y trabajo de simulación de la barra para pecho, para hombros y espalda alta. ¿Listo? Vamos con el último. Igual, en posición de supino. Aquí sí voy a necesitar el apoyo de una pared o de algo firme que me evite que los pies se me resbalen. ¿Vale? Se van a acostar boca arriba, pies a la pared. Levantamos la cola y vamos a realizar flexión de codo. Pilas. En el anterior abríamos los codos, acá abríamos los codos afuera y subíamos. Para este ejercicio debemos flexionar los codos llevando las manos al pecho sin abrirlos, listo, no los abrimos, mantenemos cerrado, familia, y van conmigo. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente trabajo. Respiran. Esos son los 4 trabajos, los 4 ejercicios que vamos a realizar para tren superior. Bíceps, tríceps, pecho, espalda y hombro. Respiran, tienen un minuto de recuperación. Muy bien, familia. Mientras están recuperando, vamos a arrancar con el ejercicio en suspensión. ¿Listo? Volvemos a bajar un poco el TRX para que la altura nos quede acorde, fácil a la hora de poner los pies. ¿Listo? Perdón, antes que eso, se me olvidaba, la variante con las sillas para trabajo de bíceps es un ejercicio que realizamos el otro día. Las patas de las silla varían de lado a lado y realizo la flexión de esta manera, 90 grados abajo. ¿Listo? Pueden hacer 10, 15, 20 repeticiones dependiendo del peso de sus sillas. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la parte de los ejercicios de abdomen. ¿Listo? Vamos a realizar 4 ejercicios con el TRX. ¿Listo? Ejercicio número 1. Lo hemos hecho a nivel de piso. Fácil. Plancha estática. La variante, ¿cuál va a ser? Vamos a colocar los pies en esta parte de tela, en estos agarres de tela. ¿Listo? Vamos a colocar los piecitos derecho e izquierdo. Y como es un entrenamiento en suspensión, esto no está fijo, el abdomen va a trabajar más para mantener la rigidez en el TRX y que no empiece a moverse de lado a lado. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Nos acostamos boca abajo, nos arrodillamos.
tomamos los dos TRX y los ponemos en un piecito, ambos en uno. Yo lo hago de esta forma porque queda muchísimo más sencillo. Apoyan manos en el piso, simulando el push-up, levantan y colocan el pie contrario sobre el pie de los TRX. ¿Listo? Y ahí vamos a sostener. ¿Vale, familia? Van a realizar planchita estática, 30 segundos alta, 30 segundos baja. ¿Listo? Van conmigo. 3, 2, 1, ahora. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Cuiden mucho la postura de la espalda, de la cola. 1009, 1010. Veinte, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Bajamos. Si se dan cuenta que empieza a balancearse, necesitamos fuerza para volverlo a poner quieto. 3, 4, 5. Diez, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos por mitad de plancha baja. 20, 24, 25, 29, 30. Con mucho cuidado, bajamos un pie, soltamos el otro. Muy bien, excelente. Entre más bajo esté el TRX, más fácil va a ser colocar sus pies en los apoyos. ¿Listo? Vamos por el ejercicio número 2. También es una variante en plancha. En este ejercicio vamos a colocar cada pie por separado en cada banda. Vamos a hacer este movimiento con los pies apoyados. ¿Sí? Ustedes lo conocen, movimiento de montaña, escaladoras. ¿Listo? Uno y uno, trabajo fuerte para el abdomen. Posición de las manos, vamos con las palmas. Listo, plancha alta y arrancamos con escaladoras. Listo, se preparan. Vamos a trabajar 40 segundos con escaladoras. Para este ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Apoyamos derecha, colocamos en el TRX y apoyamos la rodilla en el piso. Listo. Después cambiamos, llevamos izquierdo, apoyamos TRX. Una vez que tengamos ambos pies listos, apoyamos firme las manos, elevamos el tronco. ¿Listo? Acá, fuerza, que queden parejos. Vamos, 40 segundos, 3, 2, 1, ahora, 1001. 1010, 1011, vamos, fuerza, 20, la respiración es muy importante, 30, 31, vamos, 38, 39, 40. Se acuestan suave y levantan los pies para salir. Muy bien. Una vez suelto, ponen pies al piso y arriba. Respiran. Muy buen trabajo. Estamos con el ejercicio número 2 de abdomen. Muy bueno. Voy a explicar mientras tanto las variantes con la silla. ¿Listo? Son muy sencillas. Al igual que con el TRX, lo importante es mantener firme uno o los dos pies, dependiendo del ejercicio, sobre el apoyo de la silla. Para la plancha estática, apoyamos los pies quieticos. Si quedamos con la cabeza hacia abajo como estoy yo, tratamos de levantar mentón y fuerza para evitar un mareo y para garantizar el trabajo.
Para el ejercicio número 2, las escaladoras, llevamos rodilla al pecho, una a la vez, sin perder el apoyo de la silla. ¿Listo? Esas son las variantes que pueden hacer en casa si no tienen el TRX. Muy bien, familia, excelente. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Listo? Igual que el primero, necesitamos cada pie por separado en el TRX, en cada agarre del TRX, un pie por cada agarre. ¿Listo? Pero esta vez vamos a llevar las dos rodillas al mismo tiempo a la altura del pecho. ¿Listo? Pilas porque voy a explicar una variante con esto. Los que tienen el TRX lo montan sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien, después de que está montado el TRX, van a hacer lo siguiente. Pueden hacer esta variante. Flexionamos rodilla al piso, cola abajo firme. Listo, flexionamos rodillas al pecho de esta manera. Esa es la forma 1. La forma número 2 es elevando la cola al tiempo que llevo las rodillas al pecho. Listo, de esta forma. Subo. ¿Vale? Subiendo la cola. Cuando suben la cola, meten la cabeza entre los brazos. ¿Listo? Ustedes en casa pueden realizar cualquiera de las dos variantes o mezclarlas. Vamos a hacer 40 segundos. Yo voy a hacer 20 de una, 20 de otra. ¿Listos? Van conmigo. 3, 2, 1. Primero al pecho las dos. 2, 3. 4. Dieciséis, diecisiete, mil dieciocho, diecinueve, mil veinte. Respiramos 10 segundos. 3, 4, 5. Se preparan. Segunda variante, elevación de cola. En 3, 2, 1. Ahora, vamos, 1001. Mil nueve, 1010. Dieciocho, 1019, 1020. Se acuestan suave. Sacamos los pies del TRX. Muy bien. Excelente trabajo. Muy fuerte para el abdomen. Todo este tema de trabajo en suspensión es un trabajo de inestabilidad, lo que va a potenciar mucho los ejercicios de abdomen. ¿Listo? Siguiente trabajo. Vamos a buscar un apoyo firme para los pies. ¿Listo? El TRX. Esta vez, ¿qué va a hacer? Va a ser solamente una marcación de espacio. ¿Qué vamos a hacer? Subir en diagonal hacia mi derecha, sin que el TRX me toque, y después hacia mi izquierda. ¿Listo? Lanzando un golpe. Abdomen tradicional, el TRX nos va a servir para poder hacer la rotación y empezar a hacer un trabajo más fuerte y más fácil, más concentrado al oblicuo. ¿Listo? Van conmigo. 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundos. Ya. Vamos. 1001, 1002, 1003, 5, 1008, 1009, 1010, 1011. 1029, 1020, 1008, vamos, 1029, 1030. Muy bien, estos son los 4 ejercicios que realizamos con el TRX para la zona abdominal.
Muy bueno. Vamos con los últimos cuatro ejercicios que corresponden al tren inferior. ¿Listo? Se prepara, familia. Vamos a arrancar. Ejercicio número 1. Sentadillas con salto. ¿Listo? Perdón, les doy un poco la espalda. Vamos a correr un poco más la cámara para que vean mejor. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Vamos a apoyarnos en el TRX. ¿Listo? De esta manera. Vamos a apoyarnos firmes. Y vamos a realizar sentadilla con salto. Extendemos los brazos al frente, bajamos cola y subimos. Cuando subimos a hacer el salto, los brazos traen, quedamos en posición de flexión de codo, llevando las manijas a la altura del pecho. ¿Listo? Cuando caemos, hacemos extensión, cola atrás y hacemos la sentadilla. ¿Listo? Vamos a realizar 20 saltos, familia. Van conmigo. 3, 2, 1, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, vamos, 14, 15, 18, 19, 20. Muy bien, excelente. Ejercicio número 1, tren inferior. Trabajo de cuádriceps y glúteos. Vamos para el ejercicio número 2, familia. ¿Listo? Vamos a sujetar de nuevo ambos pies, un pie a las dos manijas del TRX. ¿Listo? El pie va a quedar en el aire, va a quedar suspendido. ¿Qué vamos a hacer? Sentadillas a una sola pierna. Cuando hago la flexión, en este caso con izquierda, extiendo la derecha atrás. Sostengo y vuelvo. ¿Listo? Llevo la rodilla que está en el TRX atrás cuando bajo, al frente cuando estoy totalmente de pie. ¿Listo? Vamos por 10 por pierna. ¿Listos? Van conmigo. 3, 2, 1, muy despacio, mucho control. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos el pie y repetimos. 3, 2, 1, ahora. Profundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente ese trabajo de TRX. Muy bien, ejercicio número 3, ejercicio de soporte, de aguante. ¿Listo? Vamos a realizar 10 sentadillas con la condición de que debemos permanecer abajo 5 segundos entre sentadilla y sentadilla. Es decir, vamos a sostener con ayuda del TRX, manos firmes. De sentadilla, sostenemos. ¿Listo? Brazos extendidos, espalda derecha, piernas a 90 grados. 5 segundos y subimos. ¿Listo? Y volvemos a cambiar. Van conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, subimos y de una. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5, arriba, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, última, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Muy bien, familia. Excelente trabajo hasta el momento. Han realizado muy buen ejercicio. Si ustedes, voy a explicar mientras tanto, antes de la última, las tres variantes anteriores de pierna. ¿Listo? Para la sentadilla, un salto, se apoyan en una silla y arrancan a hacer flexión de piernas, saltos con sentadilla, las manos apoyadas para mantener la estabilidad del salto. Ejercicio número 2, con la silla apoyamos un pie atrás y repetimos, a diferencia del TRX, aquí no extiendo la pierna hacia atrás cuando voy, la mantengo simplemente apoyada y hago el movimiento, ¿listo? Para este último, ejercicio número 3, lo que hacen es apoyarse con una pared, posición de sentadilla. 5 segundos, se ponen de pie y vuelven. De una. 5 segundos, se ponen de pie y regresan a su pared. ¿Listo? Es otra forma de trabajar. Es ideal, es muy bueno tener este elemento en casa. Nos diversifica mucho el ejercicio. Pero si no lo tienen, no es una limitante para quedarse quietos. ¿Listo? Vamos con el último, familia. Último ejercicio. ¿Listo? Vamos a realizar el ejercicio con el apoyo en las manos. ¿Listo? Extienden todo el cuerpo hacia adelante. Sostienen y hacen una sentadilla cuando lleguen. Uno. Y al frente. ¿Listo? Dos. El cuerpo debe estar recto. ¿Listo? Vamos a realizar 15 sentadillas de esta forma. Pilas, importante. Cuando estoy levantando, cuando hago la sentadilla, los brazos van al frente. El TRX está tenso. Cuando me levanto, cierro los pies muy suavemente, extiendo. Manos sobre la cabeza y vuelvo. ¿Listo? Yo veré. Vamos por 15. 3, 2, 1. Extendemos primero y arrancamos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos bien, al frente las manos sobre la cabeza, 11, 12, duro, duro, 13, 14, última, 15. Muy bien, familia, excelente trabajo. Recuerden, este ejercicio pueden realizar esta rutina de 2 a 3 veces o complementar con los ejercicios que han visto acá, su rutina, sus actividades deportivas,
cotidianas. ¿Listo? Familia, un excelente trabajo el día de hoy. Lo hicieron muy bien. Recuerden, el no tener el elemento no es una limitante para quedarse, para no hacer el ejercicio. No es excusa para quedarnos quietos. ¿Listo? Familia, después de la rutina, les recomiendo estiramiento general, como lo hemos visto en otros videos, o hacer una rutinita pequeña, corta de yoga, como las que ya tienen en la plataforma de YouTube, Facebook e Instagram, o en la página del Club Militar. Recuerden, síganos, denos un like, comenten cualquier sugerencia que tengan, y así nosotros mejoramos para ustedes. Mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol y profesor del gimnasio de su Club Militar. Dios los bendiga, cuídense mucho, un abrazo, que estén muy bien.